¿cómo se llama? Por costumbres, la niña tiene que vivir en este pueblo, con las Gerudo, y sin ver niños. Está bonito cómo tienes que estar ahí, ayudando al papá a convencer a la niña que se sienta mejor, y después a la niña a irse hasta acá. Y después regresas al pueblo y está ahí de: "Hola, ¿qué andas? Link, te agradezco enormemente que hayas ayudado a salvar a las Gerudo. Nuestros últimos informes confirman que el Gibdo no ha vuelto a atacar desde que amainó la tormenta de arena. Tardaremos un tiempo en reconstruirlo, pero gracias a ti al menos podremos vivir de nuevo en la superficie." Espérame. "En nombre de las Gerudo, permíteme expresarte nuestro más profundo agradecimiento." "La ciudadela está a salvo, pero todavía no hemos averiguado nada sobre esa persona idéntica a la princesa Zelda." "Lo siento." "Adine, en realidad sí que tenemos descubierto algo más. Cuando recogí la piedra secreta y vi a mi antepasada, me habló sobre alguien que llamó la sabia del tiempo. Esa persona era idéntica a Zelda." "No tiene sentido que se trate solamente de alguien que guarda un gran parecido con ella. Por otra parte, han visto a Zelda en diversas zonas de Hyrule, sembrando el caos a su paso. La Zelda quien conocemos se parece enormemente a la que vimos en la era de mi antepasado. Suponiendo que viajó al pasado, ¿quién es la Zelda que se encuentra en el presente? ¿Debemos desenmarcar su identidad?" Ah, creo que era desenmascarar. "Link, a pesar de que la tormenta de arena y los Gibdo ya no son una amenaza, no puedo abandonar la ciudadela. Debo quedarme hasta que todo se calme por completo y la vida haya vuelto a la normalidad. Pero me encargaré personalmente de que rastremos la región en busca de pistas sobre Zelda. Mi poder de sabia te acompañará, vaya donde vayas. Cuenta con toda mi fuerza." Trin, 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 trin. "Link, si ya visitaste la aldea Orni, Ciudad Goron y la región de los Hora, ¿por qué no vas al Fuerte Vigía? La información que puedas compartirles les será de gran utilidad. Link, espero que tus viajes te traigan de nuevo a la ciudad, a la ciudadela. Siempre serás bienvenido entre las Gerudo." Ole, gracias. Sí, también me da un anillo Anacleta. A ponernos un escudo más normalito. Está. Vámonos aquí. Pam, 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 pam. Es hasta por acá. Aquí creo que es. Raíz de Isit-Otul. Son poquitos, Ana. Son poquitos. Los necesarios. Pero esa que te conté es una misión secundaria. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Vámonos. Ay, creo que me equivoqué de zona. Tirín. El poder del pacto te permite invocar al avatar de Riju. Aunque hace rato dijeron Riju, ¿no? Ver, según yo, a donde tengo que ir es por aquí. Creo que es aquí, Abismo del Valle de Turbio. Ya, me da flojera caminar hasta allá. Vamos a llevar uno de estos para que no me estén molestando las garrapatas voladoras. ¡Ay, no! Listo, a ver, es que estaba cansadito. ¿Cómo que no es aquí? ¡Ah, chinga! ¡Qué raro! Ah, ¿será que era acá? Sí que, Ana, así que...
Acuérdate que se me olvida lo que te digo. Ah, era acá. Una noche me di cuenta que el diablito se cayó, se rompió la pierna izquierda y sin brazos se quedó. El diablito sigue bailando. Que la neta sirve mucho mi moto. Moto. Aeromoto. No, ya no, no, ya quedó. Ah, no, latino. Está. Ah, estaba al revés. No, sí le decían Riju, pero yo le digo Rillo porque suena más chido. Caballero guardián de Zelda. Mi nombre es Minero. Soy la sabia del espíritu. Ahora que al fin me has encontrado, ya puedo comunicarme contigo. Debes saber que existo solo en forma de espíritu. Sin un cuerpo capaz de albergarlo, no podremos hablar cara a cara. Desde aquí se ven cuatro fábricas. Pin. Te pido que las visites para construir un cuerpo que pueda albergar mi espíritu. Te ruego que me ayudes, Link, caballero guardián de Zelda. Ahorita, ahorita, espérame. Muy bien, vamos a sacar la aeromoto. Ah, rayos, no tengo la última pieza. Piu, piu, piu. Vámonos pues. Bueno, aquí no necesito a los guardianes. Digo, a los sabios. Bueno, a Turili siempre se necesita. Sí, Ana, así se hace al bobot. Es un golem. Mientras sea de piedra, es golem. Ay, choqué. Vamos a meter mi moto, si no, me la roban. Hay que cortarle la pata. Que mira, esto lo puedo aventar para allá. Así. No se mueve. Yo ya nada más me subo a mi moto. Pero más acá porque si no me quemo. Y listo. Que el cielo no es azul. Ay, mi amor, ay, mi amor. ¿Qué rojo dices tú? Ay, mi amor, ay. Es todo al revés, mi amor. Creo que piensas con las patas, mi amor. Tú me traes un poco loco, un poquitito loco. Estás alucinando el que quieres y pa' cuándo. Y así voy celebrando. Que me he vuelto un poco loco. Muy bien, ahora hacemos que regrese
este. Y lo cachamos aquí. Un corto. No, esa es, no se quema porque es una piedra. Tal vez no lo alcance. Vamos a usar la moto. Voy a ver si funciona. Ah, chale, se me olvidó traer la llanta. Chango, ya se deshizo mi moto. Me gusta. Como me da flojera por la llanta, vamos a usar el viejo truco del... Me vale ver. Uy, casi no pasó. Muy bien, y ya de aquí nada más nos vamos con mis ventiladores. No, mira, de hecho ahí está la última pieza que necesitaba para mi moto. Muy pegriloso, sí, sí es. Pero aquí uno es pro. Uno no le tiene miedo al éxito. Piu, 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 piu. Y esto ya nomás se lo pego acá. Nomás para transportarlo en realidad, porque verdaderamente no se ocupa para otra cosa. A ver, pero así no. Tiene que ser algo así. Ahí. Para que se le dé un impulso. Listo. No, hombre, soy una cosa bárbara. Ay. Ay, ay, ay. Listo, ya tenemos, creo que es una pata o un brazo. Creo que sí es una pata. Y vente para acá. Quítate, güey. Quítate. Pinche viejo estorboso. No, si era un brazo. ¿Todo para construir un barco? Sí. Pues uno chiquito, nada más para bajar por el río. Tienes la río. Primera. Debes reunir las otras tres, Link. Ah, caray, yo entré por el otro lado. Ah, no, sí entré por ese. Ay, choqué. Ay, me cayó mi moto en la cabeza. Ay, voy a chocar. Uy, apenas esquivé. Ahora sí. Ay, mi amor, tú me traes un poco loco, un poquitito loco. Estoy alucinando, que quieres sepa cuándo. Y así voy celebrando que me he vuelto un poco loco. Uy, si hubiera entrado antes de la moto, se habría quedado afuera. Ah, no, porque aquí es este, hasta que activo el brazo.
Pim. Pam, pam. Ah, ya me acordé cuál es. Ay. Bueno, ya por lo menos moví la moto acá. 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 Apágate. Uy, casi me caigo con él. Ay, había una forma especial de ponerlo porque si no, no va a pasar. Vuela, vuela. Aquí encaja. Ay, no le. Cámara, encaja, mierda. Quiero una de esas turbinas. Y mi flecha. Las quiero dos. Sí, pinche turbina. La tía turbina. Vas, órale. ¿Se pasará? Creo que sí va a pasar. Huevo. Huevo si paso. ¡Ay! ¡Ay, pero yo no pasé! No, hombre, luego esa cosa se está chupando mi pila. Sí, ya no. ¿No te acuerdas? Yo me acuerdo que alguna vez te enseñé cómo manejaba el golem. Bueno, en lo que se recarga mi pila vamos a... Pues nada más ahí a mover el... Uy, apenas pasé. ¿Cuál película del robot? Ah, la tía turbina. Sí. Algo que me gusta es que no es necesario tampoco que esté arriba esa cosa. Solo con que yo la agarre. Ay, se atoró. A ver, ¿dónde está? ¿A dónde tengo que ir? Ok, la verdad no creo llegar en... con esta cosa. Sí, ahí. Vamos a ver si de casualidad se logra. Es que perdón. Pero no creo. Vamos a ponerle uno aquí. Sí, sí te enseñó. Dos, tres. Que se espere tantito. Y vámonos. Tiquití, tiquití. ¡Ay! Se rompió. Rebotó. Bueno, no funcionó.
Pero está aquí abajo, ya nada más es cuestión de llevar. Es que es no te gustan los chicles de plátano. Ay, pinche golem tonto. Ay, rayos, me voy pío. A ver, dame este mazo. Cállese. Ay, esas esferas de tsunami sí sirven. Ah, se rompió mi carrito, digo, mi moto. Ahorita la rearo. Súbete a mi moto. Listo. Ah, qué rico. Aquí normalito. Lo lograste. Otra extremidad más. Solo te faltan dos. Solo faltan dos. Pim, pam, pam. Listo. Mueve tu popos. Mueve tu popos. Ah, que la verga. Ah, que puta me tení. Ah, no mames. Ahí está. ¿Quiénes son empalagosos? Los chicles de plátano se me hacen muy normalitos. Changos, esta mina no es a la que ya había venido, ¿no? ¿Verdad? Nel. Vamos a entrar. Con permiso. Esta está fácil. Es más, podría llevar mi moto hasta arriba y ya. Un momento, ni siquiera tengo que pasar por acá arriba, ¿verdad? Está, dejo eso ahí. Ah, bueno, sí, unos que están medio ricos. Vámonos para acá. Esa cosa está bien eléctrica. Y de aquí solo es cuestión de... A ver, ¿no hay una piedra que pueda levantar? Ya. Ahí. Ay, me pegué. Y de aquí arriba. Changos, tal vez no alcance. Por lo que voy a tener que usar otra vez la moto. Mira, si dejo aquí la moto y después la dejo hasta allá. La conecto aquí. Después le digo a la moto que se regrese por donde venía. Solita se va a ir hasta allá. Ah, no, se desconectó, ¿verdad? Chale. Que desde aquí ya no voy a poder. A ver, si se levanta y no se rompe. Ah, chale, si se rompe. A ver.
Con que suba bastante, ya me dice. Que la verme. Estoy diciendo al coso que lo conecte en medio y se va hasta un extremo. No, bueno, ya, por lo menos. Ah, no se levantó nada. Bueno, ya me da flojera. Vamos a conectarle un cohete. Aunque no llegue a subir todo, con que lo pueda alcanzar con el poder, está chido. Así mero. Y ahora... ¡Achis! ¿Dónde cayó? No, está hasta acá. Y ahora desde aquí lo agarro. ¡Qué la verga! Ya la cagué, ¿verdad? Sí. ¡Vale madres! A ver, así si ya lo alcanzo, ya chingue. Sí, un poquito. Es que sí estaba bien el plan, solo que no la atiné. Ay, pinches chingaderas. Y ahora sí me llevo este. Vamos a conectarle este nada más por cotorrear. Por la cotorreada. Que la verga. Está. Tic, 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 tic. Tic, tic. Listo. Sí, sí se pudo, ¿no? ¿Cómo dudas? ¿Acaso llegaste a dudar que no se pudiera? Como me da flojera arreglarle, espero que no se arrastre tanto las turbinas. ¡Huevo! O sea, sí se arrastran, pero no tanto. ¡Pipi! ¡Con permiso! ¡Ah, pinche estorboso! ¡Quítese, señor! Es que también no dejé espacio abajo para que pasaran los topes. Ya llegué. Bueno. Caja, listo. Ya solo falta una piernita. Ah, no manches, en realidad me tardé media hora en matar a la mosca de hace rato.